En la visita a Manzanillo que realizó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador José Ignacio Peralta dijo que los colimenses cuentan con él como un aliado en el combate a la delincuencia. Dijo que el convenio regional de seguridad firmado por los gobernadores de Jalisco y Michoacán y el representante de Guanajuato permitirá disponer de herramientas para alcanzar objetivos comunes. Pidió al funcionario federal mayores apoyos a municipios de atención prioritaria. Profundizar en las áreas y tareas relativas a los municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención y el impulso decisivo para que el nuevo sistema de justicia penal alcance los efectos deseados por la sociedad. Dijo que Colima aceptará la resolución que emita la Secretaría de Gobernación en torno a la solicitud de declaratoria de alerta de género hecha por varios sectores de la población. Confirmo públicamente el compromiso de la administración estatal por erradicar la violencia de género en el Estado. Por ello, aceptaremos con sentido de responsabilidad y un apoyo irrestricto la resolución que emita la Secretaría de Gobernación en torno a una posible alerta de violencia de género contra las mujeres por los hechos ocurridos entre los años 2003 y 2014. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que el gobierno de la República ha intervenido y ha respaldado con la fuerza del Estado algunas regiones del país donde la violencia ha afectado a la actividad productiva. Reiteró que el gobierno federal continuará apoyando a los estados para que restablezcan la seguridad y tengan una vida plena con mayores oportunidades de crecimiento. Yo celebro desde el gobierno de la República este paso y en esta dirección. Porque garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos es una tarea que nos convoca a todos. Una tarea en la cual no deben existir divisiones partidistas. Eso lo desean los delincuentes. Porque quien pretenda lucrar políticamente con la seguridad, no solo lastima a las instituciones, sino también a la sociedad. Enfatizó que la firma del Convenio Regional de Seguridad permitirá una mayor coordinación y colaboración entre Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato para que los esfuerzos de sus instituciones sean más efectivos. Noticias 12.1, Marcos Rivera.